¡Arriba esa vela! Sinin, guíame. Kyombe vendrá ahora por nosotros con más ganas y más fuerzas que antes. Sería lo normal. Esta guerra la han librado 3 generaciones. No espero que Kyombe ceda lo más mínimo. ¿Odias con tanto ardor a ese hombre que podría calentarme las pelotas con tu rencor, matalobos? ¿No preferirías unos calzones de piel de foca? Ten cuidado, Eivor. Tanto odio puede llevarte a cometer errores. Lo que le hizo a tu padre, lo que nos hizo a todos nosotros. No estás sola en esta lucha. ¡Recoged la vela! ¡A toda vela! El rey Styrbjörn te reprenderá por actuar en contra de su voluntad. Por supuesto que lo hará. ¿Y eso no te preocupa? Solo me preocupa que el rey se dé cuenta de que tengo razón cuando sea demasiado tarde. ¿Y Sigurd? ¿Qué crees que diría? Si Sigurd estuviese aquí, estaría sentado junto a ti limpiando la sangre de su hacha y sonriendo al viento. ¿Qué le dirás a nuestro rey acerca de esta desventura? La verdad, que atacamos la fortaleza de Kyombe, matamos a sus hombres y debilitamos su control sobre estas tierras. ¿Le contarás que perdiste a tu tripulación y que casi te venden como esclava? ¿Formará eso parte de tu leyenda? Si algún escaldo se atreve a cantar ese verso, será lo último que cante. ¡Aquí hay que remar, Eivor! ¡Contrólate! ¡Vaya, vaya! Regresa la ceba cuervos viva y coleando. Te dábamos por muerta, Eivor. Esta vez de verdad. Tú y tus cálidas bienvenidas, Randy. Tienes un aspecto horrible. ¿Qué ha pasado? Nada de lo que jactarse. Pero quienes nos han hecho demorarnos están muertos. ¿Tú cómo estás? No me quejo, aunque he pasado muchos días intentando aplacar la ira de nuestro rey. No está muy contento contigo. Contaba con eso. ¿Y qué hay de Sigurd? ¿Ya ha regresado de los saqueos? Mi marido debería volver hoy. La última vez que supimos de él estaba llegando a Stavanger. Me alegro. Ahora necesitamos su coraje. Sigurd no te salvará de la ira de su padre, Eivor. Eso ya deberías saberlo. ¿El saqueo no ha ido como esperabas? Los saqueos no suelen ir como se espera, pero hemos matado a muchos hombres de Kyombe. Y uno de ellos tenía el hacha de mi padre. Oh, después de tantos años. Deberías llevársela a Gunnar. Él volverá a afilártela. Buena idea. Después de ver al rey. No te recomiendo que vayas ahora. Está reunido con un mensajero del norte. Puedo esperar. Pareces tener el ánimo nublado. ¿Ocurre algo? Ver el hacha de mi padre tras 17 inviernos ha despertado algo en mí. Algo que no he sentido desde el día que lo mataron. Desde el día que me hice esto. Recuerdos de agonías pasadas. De pena y dolor. Debería hablar con Valka. Me ayudará a dar sentido a mis sentimientos. Tómate el tiempo que necesites. Te veré en la casa comunal. Pareces vencida, Eivor. Igual que el filo de esa hacha.
Tal vez Gunnar pueda ayudarte con ambas cosas. Ya te lo diré. Tove, cambiando las agujas por flechas, veo. Eivor, ¿me puedes enseñar a usar el arco? Será un placer. Fíjate en mi postura. Coloca los pies en el suelo sin superar la anchura de los hombros. Coge aire mientras tiras hacia atrás de la flecha. Mira fijamente el punto exacto en el que quieres clavar la flecha e imagina que lo atraviesa. Suelta el aire y lanza la flecha. Gracias, Eivor. Tengo una cosa para ti. ¿Ves? Es cuestión de vista. Gracias, Eivor. Como regalo, ¿podría diseñarte un tatuaje nuevo para adornar tu cicatriz? Te lo agradezco, pero quiero que la cicatriz se vea. No era mi intención ofenderte. De todos modos, tengo un tatuaje para ti. Vaya, ¿a quién tenemos aquí? ¿Practicando juegos de palabras, Alvis? ¡Ah, Eivor! La única lengua de Midgar cuyas burlas temo. Tú me enseñaste a escribir poesía, viejo amigo. Lo normal sería que pronto te superase. ¿Quieres que te enseñe otra lección? Unos escarnios rápidos, ahora mismo. ¿Qué te parece? Vamos a escarnecer. Siempre apuesto unas monedas. A casi todos los amantes de los escarnios les gusta jugarse algo al rimar. Pero hoy nos abstendremos. Empezaré yo. Estoy lista. En los escarnios deben combinar la rima y el tempo. El sonido tiene la misma importancia que el tiempo. Presta mucha atención al elegir tus palabras. Gracias a tus enseñanzas, ridiculizaré a mis adversarios como si fuesen cabras. No. La rima es buena, pero tantas palabras no siguen el ritmo. Ahora, veamos el significado. Con los escarnios tendrás que ser ágil y mordaz. Da muestras de tu ingenio y sé siempre sagaz. Si te digo que eres idiota, azote y una calamidad,
Yo cogería un hacha y te cortaría una extremidad. No está mal, no está mal. Buena rima y buen ritmo, pero... ten en cuenta que yo te he llamado idiota y tú me has dicho que me ibas a matar. A veces es mejor no salirse del tema. Debes tener eso en cuenta. El último. Adelante, conquista el mundo con tu ingenio. Con inteligencia y rapidez. Con ánimo y genio. Estoy deseando ver cómo aprovechas lo que te enseño. Mis escarnios serán perfectos y te superaré con empeño. ¡Y tanto que perfectos! Con esa frase podrías destrozarme. Aún te queda mucho por aprender sobre rimas y escarnios, pero seguro que lo harás con el tiempo. Puedes volver cuando quieras que te enseñe algo más. Quizá lo haga. Gracias, Alvis. Hola, Tecla. ¿Qué estás preparando? Alvis dice que este hidromiel es muy fuerte. ¿Crees que aguantarías unos cuantos tragos? Jamás prosperaremos mientras los clanes estén enfrentados. Siempre ha habido guerras, incluso entre los dioses. Cuando mi ¿Puedes vaciar tantos cuernos como yo? No te sientas mal. Casi todos estos Bakrauts se habrían meado encima o estarían inconscientes. Sven, ¿has diseñado algún tatuaje nuevo? Unos cuantos. Tove dice que está diseñando nuevos tatuajes. Sí, y cada vez se le da mejor. Deja que eche un vistazo. Adelante.
Bien. ¿Necesitas algo más? Hasta luego, Sven. Vale. Hey, ¿podrías decirme alguna zona buena para cazar? Podría, pero no quiero que se llene de arqueros torpes que espanten a los animales. Tráeme 3 cornamentas de ciervo para demostrar tu valía y quizá te cuente una historia. Es un buen reto. Nos veremos pronto. ¿Vienes a afilar tus hojas? ¡Matalobos! ¡Bienvenida! Gunnar, te traigo algo que tal vez te interese ver. ¡Por los truenos de Thor! ¿El hacha de tu padre? No he visto esta belleza desde hace... bueno, bastante tiempo. La forjé hace mucho. Sigue siendo igual de hermosa. Una de mis mejores creaciones. El filo está romo, pero el arma se maneja bien. ¿Puedes afilarla? Desde luego. Puedo pulir el filo y reforzar el mango. Por suerte todavía me queda un lingote para hacerlo. ¿Estás seguro? Así lo ha querido el destino. Pero a partir de ahora deberás traer tú los lingotes. Solo con aire no puedo forjar. Eso debería bastar. ¿Algo más?
¿Necesitas algo más? ¿Y tú cómo estás, Gunnar? ¿Aguantando? Ya, el trabajo va bien y mi espíritu es fuerte. Pero mis noches son frías de nuevo. Mi señora me ha dejado. Lo sé. Lamento oírlo. 5 semanas. Hermosas y apasionadas. Pero eso ya terminó. ¿Acaso jamás hallaré a mi Brunilda? Las valquirias ya no rondan el mundo como antes, Gunnar. Tal vez deberías rebajar tus expectativas. ¿Rebajarlas? Amiga mía, admira mi mercancía y mis armas. No me conformaré con menos de lo mejor. Eso es todo por ahora. Vuelve cuando...
Esta es tu casa. Si quieres, puedo venderte algo. Así se compra. Una compra inteligente. Si quieres, te lo consigo. Tengo de esto para vender. ¿Algo más? Me largo, que te... Ya deben de haber terminado. Si tienes asuntos pendientes, te recomiendo que los atiendas ahora. Deja que se calme. Debería hablar con Valka y quitarme esta carga de la mente. El rey no se irá a ninguna parte. Cabalgas como un engendro de...
Amurram. Amurram. ¿Valka? Silencio. Debo escuchar el canto de la naturaleza. Amurram. Amurram. ¿Es Vala? Ofrece alabanza si es bienvenida. Oídme, os lo imploro. Oh, antiguos, altísimo Odín, grandiosa Freya, os doy las gracias por el don del Seider. Da las gracias si es bendecida. ¿Cuánto tiempo, Eivor? ¿Has recorrido todo este camino para verme? He venido a pedirte consejo sobre un asunto personal. Acércate. ¿Tu madre está bien? Su mente está turbada. Habla con los espíritus. Temo que su último invierno ya haya llegado. Pero me tiene a mí. Dime, ¿qué necesitas? He tenido una visión. Una visión intensa. Tal vez fuera un delirio causado por el frío o la sed de batalla, pero... Descríbemela. 17 años después, volví a ver el hacha de mi padre. Al tocarla, me asaltó una visión. Un lobo que aullaba con ferocidad. Y luego un hombre con capa, barba gris y un solo ojo. Me ofreció que lo siguiera. ¡Ah! El Altísimo. Te ha llamado. Tal vez quiera hablar contigo. Entregarte un mensaje. Solo mediante el Seider verás con claridad y desenmarañarás el revoltijo de hilos que nubla tu mente. No llevará mucho rato. ¿Qué estás preparando? Un elixir que aligerará tu juger y desenredará tus pensamientos. Te adentrarás en el mundo de los sueños, aun creyendo estar despierta. Tal vez te sientas confusa o desorientada, pero debes recordar cuanto veas. Bebe. Si es que buscas el conocimiento verdadero. No he visto ni sentido nada, Valka. ¡Abby! 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 ¿Camino entre los muertos? Sigurd. Sigurd, hermano, ¿cuándo has llegado?
¿Hermano? ¿Qué es esto? No había otra manera, Abby. Es el destino. ¡Sigurd! No fue por ti. ¡No! Calma, Eivor. Soy Valka. Estoy aquí. Dioses, creía que... ¿Qué ha sido eso? Cuéntamelo todo. Estaba en una montaña, en medio de una ventisca, subiendo a la cima, siguiendo a un lobo. Ya veo. El lobo quería llamar mi atención. Es como si me indicara que lo siguiera. Eres la Matalobos, destinada a aportar su marca de por vida. En este caso, tal vez represente tu ambición o tu miedo. Vi a Odín y a las Nornas tejiendo los hilos del destino. Me observaban. No te observaban. Te señalaban el camino a seguir. Tu vida, tu senda, todo cuanto te depara y dónde termina. Vi las puertas del Salón de los Héroes Caídos de Odín. Se abrieron ante mí. Sombras del Valhalla. Allí se halla tu destino. No sé qué más decir. Mis recuerdos son borrosos y confusos. ¿Lograbas alcanzar la cima de la montaña? Sí que la alcanzaba. Sigurd estaba allí, malherido. Le faltaba su brazo de guerra. Después reaparecía el lobo, grande como un dragón. Perverso y temible. Clavaba los ojos en mí y me atacaba. Luego me he despertado. Los dioses te amparan, Eivor. Así ha sido siempre. Tendrás tu gloria y te ganarás tu lugar en el Valhalla. Pero estos augurios presagian una verdad funesta. El brazo cortado, la sangre, la bestia. Traicionarás a tu hermano, Sigurd. Ese es el significado de tu visión. Eso no puede ser cierto. Yo jamás traicionaría a Sigurd. Es mi hermano, mi familia. Las Nornas han hablado, y ese es su mensaje. No, es un error o un malentendido. Eso no puede ser verdad. Traicionarás a Sigurd. Odín luchó contra su destino. Puedo hacerlo.